Ciudad Victoria, Tamaulipas, El Universal. Guión el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en su gobierno no habrá ningún acuerdo con narcotraficantes, y negó que durante la etapa de transición haya recibido emisarios del crimen organizado. Debe de quedar claro que nosotros no vamos a hacer ningún tipo de acuerdo de esa naturaleza, afirmó. En gira por Tamaulipas, López Obrador presentó parte de su plan de seguridad, que incluye dividir al país en 265 regiones coordinadas con mando único entre Policía Federal, Ejército y Marina. Las regiones se dividirán en tres niveles, con poca incidencia delictiva, donde se dispondrá de alrededor de 300 elementos, zonas difíciles de incidencia delictiva pero no grave, donde se enviarán 450, y en donde hay más incidencia delictiva, más homicidios y secuestros, la seguridad se reforzará con 600 elementos. El mandatario electo fijó un plazo de 6 meses a partir de que asuma la presidencia, para sentir los cambios en el país. Los gobiernos de Morelos, Michoacán, Tabasco y Baja California Sur vieron viable la propuesta de regionalización de la seguridad pública para combatir al crimen. Expertos no ven un cambio en la propuesta de dividir al país en regiones con mandos únicos, cuestionan que no se hable de mejorar la procuración de justicia y el sistema penitenciario, y consideran necesaria la presencia de civiles. Guión Misael Zavala,